Se logró la meta del 3% de la lista nominal con estas firmas, y a pesar de hasta las animaciones que saca el INE para, según ellos, contrarrestar la desinformación, ellos están más ocupados en contestar todo lo que se menciona en las conferencias, en lo que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros actores políticos. Por fin se logró, se terminó pues ese conteo del 3%. Sigue todavía hasta llegar al 11,1 millones de firmas que se entregaron también. Y vean nada más, esto es lo que el INE representa en estos momentos. Vean nada más a Chipotle, personaje virtual del INE, que combate la desinformación, te explica de manera confiable por qué ni el instituto ni las elecciones en México son los más caros en América Latina. Vamos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Un servidor y amigo Francisco Nan reportándoles para Pregoneros 4T. El día de hoy, 18 de enero del 2022. Vamos con información, pregoneros, porque de última hora se da a conocer que la revocación de mandato va el INE. Ya en esta conteo de firmas, en esta verificación, rebasó la meta del 3% de la lista nominal. Así lo dan a conocer los medios el día de hoy. Oficial, el INE valida los 2.758.227 firmas de ciudadanos para el ejercicio de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. De última hora, revocación de mandato va. INE valida firmas necesarias para realizar la consulta. Así lo dan a conocer el día de hoy. 100% de las firmas, el INE valida estos 2.758.227 rúbricas para consulta revocación de mandato. Este es el boletín del INE. Alcanza el 3% la revocación de mandato de respaldo ciudadano. Así lo da a conocer mediante este comunicado. Revocación de mandato alcanza el 3% de respaldo ciudadano. Este miércoles se llevará a cabo la selección de una muestra estadística representativa para realizar una revisión de respaldo mediante visitas domiciliarias. El secretario ejecutivo presentará al Consejo General el informe final sobre el cumplimiento del requisito constitucional para emitir la convocatoria prevista en los lineamientos para el 4 de febrero. Continuará el INE con la revisión de los apoyos recibidos en papel. Así lo da a conocer el INE, así mediante esta conferencia de prensa el día de hoy, para informar sobre el estatus que guardaba la revisión de firmas para la revocación de mandato. También Lorenzo Córdova también salió a hablar acerca de esto, pues sí, que se pongan a trabajar en vez de estar saliendo en todos los medios como lo han hecho durante estas últimas semanas. Al corte del lunes 17 de enero se han verificado ya preliminarmente 2.874.771 firmas de promotores de la revocación de mandato, que representa más del 3% de la lista nominal de electores, con una dispersión en 21 entidades. Y esto es lo que da a conocer Lorenzo Córdova, el consejero presidente de el Instituto Nacional Electoral. Como explicó hoy el director del Registro Federal de Electores, René Miranda, en próximos días se llevará a cabo una revisión aleatoria de 850 registros para verificar en domicilio si las personas firmantes efectivamente respaldaron este ejercicio. Concluida la revisión, la Secretaría Ejecutiva del INE presentará un informe del Consejo General con el dictamen definitivo del Registro Federal de Electores, confirmando que se han cumplido los requisitos constitucionales para convocar la revocación de mandato. El Consejo General del INE aprobará y emitirá la convocatoria formal al proceso de revocación de mandato el próximo 4 de febrero, como ya anteriormente les había mencionado. El INE continuará la verificación hasta completar las 11,1 millones de firmas que fueron entregadas para promover la revocación de mandato. Vean nada más. Esto es lo que da a conocer el INE a través también de Lorenzo Córdova, y esta fue la conferencia que dieron el día de hoy este representante de este conteo. Vamos a verlo, mis estimados bronceros, porque así, pues sí, solitos quedaron ya exhibidos estos del INE, que ahora ya se están poniendo a trabajar, o mínimo dar a conocer, después de cuánto tiempo de este conteo, por fin que se rebasó lo esperado. Se logra la meta del 3% de esta lista nominal, y sí, sonríe el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Vamos a escucharlo. Agradecerle su presencia. Convocamos a esta rueda de prensa para informar el avance que se tiene al día de hoy respecto a la revisión de las firmas que se han entregado por parte de la ciudadanía para el proceso de revocación de mandato. Y nos complace informar en primer término que se ha logrado ya la meta del 3% de la lista nominal. Recuerden ustedes que esta meta, de acuerdo al corte que se estableció por parte del Consejo General, habla de más de 2.758.000 registros, ciudadanas o ciudadanos necesarios para poder convocar en su momento a un ejercicio de esta naturaleza, un inédito ejercicio. Y con el corte del día de ayer, lunes 17 de enero, se ha logrado ya rebasar este porcentaje del 3% y tenemos ya registrados, verificados de manera ya definitiva, más de 2.845.634 ciudadanas y ciudadanas. Esto es un poco más del 100% de la meta necesaria, estamos hablando del 104.23%. Entonces, bueno, ese es, digamos, un primer dato que queríamos compartirles. Se sigue trabajando, por supuesto, en la información. Hay la decisión del Instituto de revisar la totalidad de la información recibida. Recuerden ustedes, se recibieron más de 3.290 cajas o paquetes que contienen registros de firmas en papel. Y en respecto a ese porcentaje que se estima contener más de 9.721.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos, tenemos ya un avance del 65.67%, es decir, todavía los días por venir estaremos trabajando en la revisión, verificación y cuantificación del resto de los paquetes que aún faltan. No obstante ello, pues ya se cumplió, por supuesto, este requisito. Sabíamos que la meta a lograr, estos 2.758.000 fueron superados, digamos, en cantidad por los distintos promoventes, es tal que ya estamos justamente en este día de hoy informando el cumplimiento. Se va a presentar un informe de este dato en particular, no concluyen las actividades tendientes a tener, digamos, cada uno de los procedimientos establecidos por el Consejo General. Se seguirá, digamos, como decía yo, revisando las firmas entregadas. Hay otras actividades, como son, recordarán ustedes, una verificación domiciliaria sobre este universo del 3% ya de firmas verificadas y cuantificadas. Se va a hacer una muestra estadística, que nos va a implicar revisar en cada una de las 32 entidades federativas, hacer visitas domiciliarias a un porcentaje de este universo. Estamos estimando una muestra que rondará los 850 registros, distribuida, estratificada, digamos, en cada uno de los 32 estados de la República, y estaremos a partir, esta muestra se generará el día de mañana, en acto público, están cordialmente invitados en la sede central de nuestras oficinas en Tlalpan, a las 11 de la mañana, perdón, se realizará el evento, en donde generaremos esta muestra, estos 850 registros, se bajarán a nuestra estructura desconcentrada para que a partir del día viernes, cuando muy tarde, estaremos ya haciendo visitas domiciliarias también para llevar a cabo, digamos, un ejercicio de revisión. Está contemplado en los lineamientos. Y también recordemos que como parte de los lineamientos está establecido que las promoventes que deseen hacerlo, ante todos los registros que no fueron validados, pueden, está garantizada su derecho de audiencia para poder revisar y constatar que las causales por las cuales los registros no fueron validados, pues se apegan a la normatividad. Entonces, estas actividades todavía siguen en curso, no obstante, digamos que quisimos informar el día de hoy justamente que se ha logrado el corte establecido en ley. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Ese fue el comunicado oficial en la conferencia de hace unas horas. Y vean nada más, también ya salió Ciro Murayama, que, pues, como les voy a presentar en un fragmento a continuación, vuelve a ir a otro medio, vuelve a ir a este medio chayotero con Carlos Alarraqui y todos esos impresentables de ese programa en redes sociales a arremeter en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que comenta Ciro Murayama antes de presentarle este fragmento de video. Se ha llegado al mínimo de firmas para la revocación de mandato. El INE hizo la verificación con imparcialidad, dice Ciro Murayama, e independencia. Queda esperar la respuesta de Hacienda para ver si, como busca el INE, se podrá instalar 161.000 casillas. No pierde la oportunidad para volver a solicitar el dinero que quiere el INE para llevar a cabo completa, como dicen ellos, la revocación de mandato. Siguen montados en lo mismo estos consejeros del INE.
Vamos a escuchar este fragmento de video donde, pues sí, lo vuelve a mencionar Ciro Murayama, ahora con estos chayoteros, con Carlos Alarraqui y todos estos demás impresentables. Una paradoja que la oposición no está pidiendo que el presidente cese en sus funciones. Exacto. No hay ningún movimiento social, ninguna corriente política importante que esté diciendo que se vaya el presidente. Más bien todo el mundo dice que concluya su periodo constitucional. Exacto. Y que pues se atiendan los problemas que hay. La revocación se introdujo en 2019 a la Constitución. Los propios legisladores se dieron un plazo de 180 días para hacer la ley secundaria, no la hicieron. El INE tuvo que emitir unos lineamientos porque en el transitorio de la reforma constitucional se dijo, se puede aplicar la revocación al presidente en funciones, a López Obrador. Y entonces, cuando el INE emite sus lineamientos, es que se pone a trabajar el Congreso, y ya es hasta esta legislatura, más de un año y medio después, cuando en septiembre sacan la ley de revocación de mandato, se empiezan a reunir las firmas. El día de hoy el INE está dando a conocer que ya se reunió el mínimo requerido, que son 2.758.000, y prácticamente todas las firmas las envía una organización que se llama Que Siga la Democracia, que instaló kioscos donde promovían la ratificación. Sí. Entonces, en efecto, hay una distancia. Esa palabra es muy importante. Bueno, es que estamos ante un antónimo. Lo que la Constitución dice es revocación, y ellos promueven su contrario, que es la ratificación, que no hace falta. Claro. Es decir, si no hay ese ejercicio, el presidente seguirá en sus funciones. Entonces, es impulsado desde el gobierno y sus seguidores. El INE tiene la obligación de contar las firmas. Lo hemos hecho con toda pulcritud. Encontramos hasta el momento de lo que nos han entregado alrededor de un 20% con inconsistencias. También, lamentablemente, hemos encontrado que hay miles de fallecidos que supuestamente dieron su apoyo, lo cual pues nos alerta de que hubo un uso de fotocopias de credenciales de personas que no necesariamente dieron el apoyo, pero eso pues no lo podemos, digamos, conocer, salvo cuando estamos ante casos como personas fallecidas, que es obvio que no lo dieron, y vamos a el ejercicio el 10 de abril. La ley dice que tiene que haber tantas casillas como en una elección presidencial, lo cual hace mucho sentido. Es decir, si tú haces una elección para nombrar un presidente, si hay otra para que se vaya, pues tiene que tener las mismas garantías de respeto al voto, de instalación de casillas por parte de ciudadanos imparciales. Pero este último tramo, el del trabajo organizativo del INE, se ha visto obstaculizado por decisiones presupuestales de quienes están interesados en que se lleve a cabo el ejercicio. Lamentablemente, la Cámara de Diputados hizo el recorte más grande de la historia al INE. El 26% de su gasto operativo se lo recortó este año. Con todo, el INE ha hecho ajustes internos para tener 1.567 millones de pesos, pero no es todo el recurso necesario para salir a capacitar a 13 millones de ciudadanos, instalar 161 mil casillas, y ahora estamos en espera de que la Secretaría de Hacienda cumpla, acate una sentencia del Tribunal Electoral, en el cual el Poder Judicial le dice, la revocación la organiza el INE, pero es una obligación de todo el Estado mexicano y le tienes que responder de manera fundada y motivada. No nos han dado la respuesta, aunque todos sabemos que no hay disposición del gobierno para dar recursos, porque cuando estábamos nosotros por hacer la solicitud, en los términos que nos dijo el tribunal, pues en la mañanera nos dijeron, no, nosotros les decimos cómo van a manejar sus recursos, violen los derechos de los trabajadores, afecten la operación de los módulos y donde sean las credenciales, y con eso hagan la revocación. Entonces estamos en un escenario pues un poco cuesta arriba. Pues ya lo tienen, mis estimados peroneros, así sale a remeter Ciro Murayama, que ya sale en todos los medios, le encanta ser protagonista. Esto lo vamos a seguir viendo, a pesar de todo, así son estos consejeros del INE. Este es el fragmento con el que les presenté al inicio del video de Al Chipotle. Así presentaron a su mascota ahora estos del INE para contrarrestar la desinformación, según ellos. Y en el extranjero. ¡Chipotle! ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? El INE, además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero, capacita a personas para que integren las casillas, fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, administra tiempos en radio y televisión, además promueve la educación cívica y la participación ciudadana. Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. ¡No se dejen engañar! ¡Al Chipotle! Pues ya lo tienen, mis estimados pregoneros, más preocupados por salir a desmentir, según ellos, por salir a contestar prácticamente todo lo que se comenta en las conferencias y todos estos actores políticos involucrados, pues sí, pues en contra o a favor del INE.
Pues ya lo tienen, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Recuerden que estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente, excelente día. Hasta luego.